You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, 'cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Buenos días por la mañana. Solo hace 4 horas que estamos despiertos. Hoy hemos amanecido en Cantabria. Ayer, si visteis el último vlog, cogimos el coche desde Barcelona hasta aquí. Estuvimos unas... ¿cuánto fueron ya? ¿7, 8 horas? No me acuerdo. ¿Cuánto fue? 7 horas. Y nos estacionamos en un sitio muy chulo que sinceramente no sé cómo se llama ni nada, pero está al lado de una playa. ¿Cómo se dice? Aquí estaba el pantalón. ¿Suances? Suances. Hemos dormido borcaos, pero ha sido súper, súper divertido. Nos hemos despertado muy temprano, muy, muy, muy temprano. Hemos dormido esta noche, ¿qué? ¿3, 4 horas? No lo sé, la verdad. Totalmente, nuestro estilo, un poquito así tal. Una cosa que, bueno, que ya lo comenté también en el vlog anterior, que yo siempre he querido, pero literalmente siempre, me voy a ir aquí maquillando con vosotras, es amanecer cerca del mar. En plan, literalmente despertarme y tener el mar literal a un pie. De hecho, por ejemplo, cuando tengo una mala noche, lo que sea, que no puedo dormir bien, mi novia está de testigo, siempre me pongo a pensar que estamos en una furgoneta o algo así cerca del mar y lo escuchamos, y que al día siguiente voy a amanecer y voy a poderme tomar un café al lado de la playa y así. Y hoy, ¿qué te pasa, Lir? Dime, ¿qué te ha pasado? No sé. ¿Qué te pasa, amiga? ¿Qué te pasa? Me he puesto el pegamento y se me ha quedado el pegamento. Mi amiga. ¿Qué? Lo tienes pegado, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? ¡Me voy a cerrar los ojos! Parece que te has hecho un párpado de estos asiáticos. ¿Se ve? Wow. El caso, hoy lo hemos cumplido. ¿Por qué te has hecho el pegamento? Me he puesto a llorar un montón porque me emociona muchísimo. O sea, imaginaos que literalmente para mí era un sueño, era una ilusión muy grande. No, y estamos aquí, tranquila. Me ha hecho muchísima ilusión. Luego nos hemos vuelto a la autocaravana. Hemos montado un desayuno tipo picnic, súper chulo además. Hemos estado con los caballos, nos hemos aseado y ahora las chicas nos vamos a maquillar. Aunque Nere no. Nere es feel free. Por cierto, risas para todos. ¿Os acordáis en el vlog anterior que os dije, no sé por qué, pero no para de lagrimearme el ojo? Pues tengo conjuntivitis de esa, ¿no? ¿O sí, cómo es? ¿Sí? De hecho, no sé si se me ve. A ver, yo creo que tiene, pero más suave que la mía. No sé si se me ve, que tengo como el ojo pocho. Ya me estoy echando gotas y así, a ver si me pongo mejor. Pero es que ya teníamos la medicación. Claro, porque la semana pasada se puso mala Nere. ¿Tú crees que me la habrás pegado, vida? Seguramente te la habré pegado, sería mucha casualidad. No sé, no algún cojín, algo habrás apoyado. Pero vaya, es que eché todas las fundas a lavar. Bueno, el caso, que tengo el ojito pocho, así que no me lo voy a poder maquillar, pero me voy a hacer un full face y me pondré gafas de sol como la Pantoja. Qué depresión, de verdad, con lo guapa que yo quería estar en este viaje y voy a ir con cara de... Pero bueno, vamos a ir a hacer cositas y os lo voy a enseñar, me vais a estar acompañando. No sé de qué tipo de formato voy a hacer los vlogs, os lo iré diciendo conforme van pasando los días, porque no sé si voy a grabar mucho, si voy a grabar poco, etcétera, no lo sé. Porque, ¿sabéis lo que me pasa? Que nunca he hecho un viaje así, entonces, claro, no tengo ni idea de cómo voy a estar, cómo me voy a sentir. En fin,
nos maquillamos, nos ponemos un poquito bellas. A ver si os hago el tour de la caravana, que me hace muchísima ilusión que la veáis. Vamos a estar aquí una semanita y muy guay, me gusta mucho la experiencia. Además que se siente súper bonito. Imaginaos, o sea, literal, es que miro por la ventana y hay un campo con caballos. Me parece precioso. Estamos súper cómodos, hace muy buen día, pero muy buen día. De hecho, fijaos, es que voy en tiranta, ella manga corta, Nere con la Rebequita y Samu con manga corta. Hace muy buen día, así que a ver qué nos depara este domingo tan especial. Mañana es el cumple de mi mejor amiga. Estoy deseando darle los regalos y así. Así que bueno, que comience el día. Bueno, chorrita, ya estamos listos. Yo lo he dicho, no me he hecho nada en los ojos, porque es que tengo este fatal. Y os voy a hacer el tour de la autocaravana. Me hace muchísima ilusión. Es esta, es súper chula, es súper grande. Y cuando digo que es muy grande, es muy grande. Yo no sabéis la de vídeos que me he comido con Nere de autocaravanas, de furgos, de van life y tal. Y en serio, exagerado. Bueno, entramos y os enseño. Tenemos por aquí la mosquitera, que la voy a quitar. Así. Tiene por aquí un escaloncito que puede salir y entrar, pero solo cuando el coche está parado. Y ahora está en marcha porque tenemos cosas cargando. Y esta es la situación. Tenemos por aquí la cocina, la zona de estar y donde van los que van sentados atrás. Y los asientos delanteros. Mola muchísimo, la verdad. Al parecer estos de aquí no son súper, súper cómodos. O al menos eso han dicho Allen y Samu. Pero bueno, es lo que hay. Luego tenemos todos estos compartimientos, que la verdad es que tenemos muchísimo espacio donde almacenar cosas. Nos hemos traído ropa como para ponernos aquí. Y tenemos por aquí almacenamiento. Y por aquí más almacenamiento. Luego por aquí tengo guardada toda mi ropa. El pijama ahí apretado. Ahí está la de Nere. Luego por aquí es donde nos sentamos Nere y yo. Están por aquí los cinturones también. Yo me siento aquí, de hecho ayer en todo el camino desde Barcelona a Cantabria estuve editando el vlog anterior, que lo tengo por aquí. Y lo bueno es que quien se sienta aquí puede ir con los pies un poquito estirados. Y aquí hay otro asiento bastante amplio. Nos hemos traído este cojincillo. Luego la cocina, muy pequeñita pero muy práctica. Tiene tanto fogones, como su mini fregadero y tal, un poquito de espacio para maniobrar. Las ventanas, la verdad que es que dan la vida, lo que os dije antes, de que es un gusto estar aquí con todo esto verde. Tenemos por aquí una tele, pero la verdad que lo que estamos viendo lo estamos viendo por el portátil. Congelador, qué bueno, imaginaos. ¡Tarán! Y luego toda la comida, que la verdad que hemos petado la nevera. Y luego en esta habitación rápidamente os enseño la cama donde están durmiendo Alin y Samu. Anoche durmieron y la verdad que bueno, pues sin más. Ahí tiene Alin su armario. Aquí está el de Samu. Dos ventanas a los laterales. La cama la verdad que está muy bien, está muy grande. El baño es esto de aquí. Si os digo la verdad, es un invento, y esto es un poco cutre, ¿eh? Es un invento un tanto raro lo del baño. Todavía no me he enterado muy bien cómo funciona, pero funciona. El lavamanos y luego la ducha. Se abre así y bueno, pues lo tenemos todo por aquí colocado. Muy bien ordenadito, somos muy bien hechos. Y me encanta, chicas, de verdad, me encanta, estoy súper feliz. Para mí esto está siendo de verdad un sueño. Llevo muchos años queriendo vivir una experiencia así. Y me hace mucha ilusión también estar compartiéndolo con vosotras. Así que bueno, salimos y vamos al siguiente punto. Que creo que vamos a ir a un área de estas de descanso para comprar alguna cosilla, recargar un par de cosas, coger aquí y allá tal. Y nos vamos al siguiente destino, que a lo tonto se nos está haciendo un pelín tarde. ¡Seguimos! Por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentaros es la cama de nosotras. Porque os he dicho, aquí duermen Alin y Samu tal. ¿Dónde dormimos nosotras? En el techo. ¿Veis estos botoncitos? Pues si pulso este, baja del techo la cama con unas escaleras. Y se queda a la superficie de la cama. De la cama, de la mesa. Y bueno, es una cama pues de este tamaño, básicamente. De todo lo que es el techo. Sí, muy raro. Anoche fue un circo para subir hasta aquí, pero fue muy divertido. Además, me estaba dando un vértigo que me muero porque imaginaos la situación. Porque estábamos literalmente como en cuesta.
Entonces, no estábamos del todo bien nivelados. Entonces, estábamos como de lado. Y entre que estábamos aquí arriba, en el techo súper alto, a mí me estaba dando un vértigo que me muero. Y digo yo, y digo yo, verás tú que le voy a meter por la noche un culazo a Neres y la voy a mandar al capó del coche. Pero bueno, una experiencia muy chula. Ahora sí que sí, seguimos con el viaje. Seguimos en Cantabria. Hemos venido a una reserva que se llama el Bosque de las Secuoyas a hacer una ruta. Pues, buah, es que esto es increíble, ¿eh? Tipo, sumergirte literalmente un bosque de secuoyas. Yo me siento ahora mismo que estoy dentro de Crepúsculo. Es que guau, mirad. Es una pasada, madre mía. Y esto es solo el primer día de 7 que vamos a estar visitando sitios espectaculares. Qué bonito. Precioso. Buah, es que es súper bonito, ¿eh? Es muy bonito. Hemos ido por la ruta del castaño, que se supone que era de las más sencillas. ¡Guau! Es que es una pasada, ¿eh? Y es verdad que no es dificultosa, pero tiene muchas subidas y bajadas. Pero bueno, a ver, estás en el bosque, así que yo os lo dejo como información por si vais a venir con niños o lo que sea. Voy a probar a grabar alguna toma para subir a Stories, porque madre mía. Bueno, para subir a Story también van a enseñarle a mis padres, porque todo lo que sale en Stories lo han visto antes mis padres. Y me encanta, la verdad. Yo soy 100% más de playa, pero el bosque tiene un encanto súper especial, que creo que tanta ciudad, la verdad que el bosque apetece muchas veces. Hemos hecho una paradita para comer. Se está súper, súper bien. Estamos al lado de... creo que se llamaba playa... ¿playa qué era? ¿Como pechón? ¿Pechón era? No lo sé, pechón. Hemos visto un cara, creo que era un pechón. Y mirad qué chulo, chorritas. Súper bonito. Me encanta. Estamos comiendo... bueno, comiendo, estamos merendando, ¿sabes? Son las 5 menos 20. Son las 5, tía. 4.39. Hemos pillado empanada del Mercadona. Pues claro, teniendo en cuenta que en la caravana 100% equipada, tipo cocina, hay fogones y tal. Para los mediodías hemos pillado comidas que se puedan comer en un parque, dentro de la caravana, etcétera. Y luego para la noche tenemos precocinadas cosas. De hecho, esta noche creo que vamos a comer, no estoy segura, ¿eh? Un curry que hice, que de hecho me sale muy bueno. Tengo una cara, qué susto, Dios santo. ¿Qué dices? Que tengo los ojos muy apagados, vida. El caso, comidas rapiditas para el mediodía y más elaboraditas para por la noche, que ya las tenemos prehechas. Y creo que hoy toca el curry y nada, hemos cogido empanada, gazpacho, que me está sabiendo a gloria, porque aunque aquí hace bastante fresquet, de hecho me he plantado la sudadera porque es necesaria, me sabe el gazpacho a verano y me da una sensación muy chula. Estamos cerquita de la playa, bueno, de la playa, esto sí, bueno, una playa extraña, nunca he estado en un sitio así, creo, ¿eh? O al menos no me suena. Y también hemos pillado ensaladilla rusa del mercado. Así que genial. Es muy bonito. Es el primer día y ya estamos haciendo el perro zarcilla. Yo creo que es el perro zarcilla para la gente que haya nueva. Pues sí, ya lo has dicho muchas veces. Pero a lo mejor la gente nueva no lo sabe. Hacer las cosas con mucho ímpetu, con muchas ganas. Y, ¿cómo decirlo? De manera insensata, incesable. También, muchas cosas. Es una cosa de grupo. A quien no le hemos preguntado es a Nere, a Narea, que ya está bostezando. Increíble, no falla. Lo hago inconsciente. ¿Qué te está pareciendo tu primera toma de contacto con algo con lo que habíamos soñado tanto tiempo? Refutan mis teorías de que quiero vivir en una furgo en algún momento de mi vida. Si no permanentemente, pues por temporadas. ¿Qué es lo que más te está gustando en estas 38 horas que llevaremos de furgo? Campo, los sonidos de campo, los olores de campo, el aire del campo. Está guay, porque desde la ventana ya estás dentro, ¿sabes? Desde la ventana lo vas viendo todo. Y se siente muy acogedora la furgo. Yo la siento muy acogedora, muy cómoda, práctica. ¿Y qué es lo que menos te está gustando?
Yo no tengo queja porque la verdad es que la cocina me parece cómoda dentro de que no la puedes usar como una cocina normal, de estar ahí gastando agua y eso, que tampoco deberíamos gastar agua cascoporro. El váter también no me parece tan incómodo. Es verdad. El váter, que parece un váter de una Polly Pocket. Parece un váter del avión, solo que no hace... Está muy guapa, cariño. Así es, no. Que te pongas malita. Estoy muy malita del ojo. Ya no estás tan mal. Eso me hace mucho conmigo. Ya sé lo que no me gusta. Dormir con la... de esto, torcido, porque me caigo yo de la cama o me echas tú de ella. Y no se da cuenta. Porque esta mañana ha salido de la cama y no se ha dado ni cuenta. Si es que cuando salió de la cama ya se ha apropiado del todo de mi sitio. Sí. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Y estamos en Asturias. Las vistas por la ventana han sido increíbles, de verdad. Íbamos por la carretera y no paraba de decirle a Alin: esto parece un cuento, tío. Es que parece un cuento. Es que es todo precioso. Es que es todo, wow, súper, súper, súper espectacular, increíble. Me da un poco de pena porque me da la sensación, quizá, de que hemos estado muy poco tiempo en Cantabria. ¿No os ha dado la sensación? Sí. Pero eran los planes. Seguro que quedan mil cosas por ver, pero... Hemos intentado ir a una playa que Alin y Samu tuvieron hace tiempo, hace algunos 2 años quizás, puede ser. Incluso más. Incluso más. Que les gustaba mucho, muy bonita, muy espectacular, muy increíble. Pero había como un túnel por el que teníamos que pasar y por amplitud la caravana no pasaba. Entonces hemos hecho un poco cambio de planes, aunque realmente aquí que también queríamos venir, ¿verdad? Sí. Hemos venido aquí, que es Rodiles. Por lo que veo por la ventana, es una playa muy bonita. Y además estamos deseando bajar, porque yo creo que de los ratillos que hemos estado en el coche, yo creo que es por eso, tenemos los pies muy hinchados. Y yo creo que el mojarnos los pies un poquito en el mar nos va a venir muy bien para eso. ¿Qué pasa, vida? Y vamos a hacer café y vamos a ver el atardecer en la playa. Ahí eso va a ser muy bonito. Voy a llorar otra vez. Me he pegado una de llorar esta mañana en la playa. Todo lo que era subir hacia la caravana, he estado llorando, pero a lagrimón gordo para abajo, increíble, porque no sé, me estoy sintiendo como que es una aventura súper especial y súper divertida, de verdad. O sea, 100% recomendado, solo llevamos un día, pero qué guay, me gusta mucho la sensación, no sé. Y yo personalmente estoy súper cómoda, la verdad. A mí se me está haciendo súper, súper divertido y me da mucha pena que literalmente ya son las 7:41, o sea, me ha pasado realmente rápido el día. Y mira que a las 7:30, 8 ya estábamos en pie, pero se me ha hecho increíblemente rápido. Y me da la sensación de que cuando llegue el domingo que viene, depresión post van life. Yo desde luego voy a tener depresión post vacacional, fijo. Pero eso siempre, cariño. Seguro. Está mal que yo lo diga, pero cariño, ¿te puedes asomar un segundo? ¿Os parece normal la novia que tengo? Mira qué guapa. Cariño, está súper guapa. Te sienta muy bien la furgo, el campo y todo, ¿eh? Pero todo. Que también hemos venido a Asturias porque hace 6 meses que ya se casaron. Tía, qué rápido pasa el tiempo. Pero qué rápido pasa el tiempo. ¿Qué es esto? El caso. Samu le pidió matrimonio a Alin. ¡Ay, es mi amiga! Matrimonio a Alin aquí en Asturias. Y qué guay. Vamos a estar aquí todos juntos. Nos van a enseñar
sus sitios especiales. Mañana iremos a comer a algún sitio guay. Y bueno, algunos sitios especiales para ellos y para que los conozcamos nosotras también. Y me hace mucha ilusión, no solo porque el sitio es que se ve que es precioso, sino porque también vamos a guardar un recuerdo bonito de un sitio que para ellos es bonito. Entonces está muy guay. Así que bueno, yo estoy aquí intentando sacar el vídeo. En algún momento saldrá. Y para cuando este salga, este ya estará más que publicado. Pero madre mía, me ha dado muchos problemas este vídeo. No sé por qué, yo creo que está maldito. Yo creo que es el universo queriendo decirme algo. Pero bueno, no sé el qué todavía. En fin, cafetito y nos vamos a ver el atardecer a la playa. ¿Os venís conmigo? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Vosotras habéis visto? Es que estoy enfocadísima. El videoclip de Malibu de Miley Cyrus. No me digáis que no es todito entero. ¡Qué sueño! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Es muy bonito! ¡Va, es súper chulo, tía! Vamos al agua. Al agua, patos. ¿Cómo descubriste este sitio? Pues hicimos toda la costa de Asturias. Bueno, casi toda. Y en una de ellas la encontramos. Y fue como, ¡guau! Preciosa, la arena es súper finita. No hay piedras. Para bañarte es la hostia. Es increíble, tía, es preciosa. ¡Ay, qué guay, tía! ¡Ay, ay, ay, ay! Y esto es todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo, no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise de cuando esté disponible. Y si has llegado hasta este punto, vamos a estar comentando abajo, estamos juntas en la carretera, para yo saber que has llegado hasta el final. Y ahora sí que sí, un besazo enorme y nos vemos, sí, en el próximo. Chao, chao.